molitva za zdravlje duše i oración de sanación del cuerpo y del alma. Gospodine Isus, Señor Jesús, često u evanđeljima slušamo, muchas veces en los evangelios escuchamos cómo curabas a los enfermos que te traían. I one koji su sami dolazili k tebi. Aquellos que venían a ti. Došli k tebi, Gospodine. Nosotros hemos venido aquí a ti con nuestras enfermedades, con nuestros problemas, problemas, ansiedades, dificultades. Hemos venido ante tu rostro, Señor, para que tú nos sanes. Danas ti očistiš. Que tú nos purifiques. Con tu mirada misericordiosa, toca nuestro corazón y nuestra alma y concédenos una vida nueva. Gospodine, Señor, mnogi su dolazili k tebi, muchos iban a ti y tú les sanabas. Pero más que la salud del cuerpo es importante la salud del alma. Es más importante el encuentro contigo que la salud que nos ofreces. Haz que siempre te anhelemos a ti, tu palabra, tu mirada, tu amor, para que podamos ser verdaderos discípulos tuyos. Haz que te reconozcamos en tu palabra y en la fracción del pan. Que la celebración de tus misterios siempre sea para nuestra salvación. Gracias, oh Jesús, porque escuchas nuestros gritos que te dirigimos día y noche. Nosotros, los hombres, somos débiles y no podemos solos. Necesitamos tu mano misericordiosa que nos llevará por esta vida. Haz que siempre estemos cerca de ti. Da budemo podno tvojih nogu, que estemos tus pies como discípulos tuyos. Que te escuchemos cuando nos hables.
cuando nos enseñes sobre el amor, sobre el Padre Celestial. Y haz que la salud del cuerpo y del alma sean el impulso para escuchar aún más decididamente tu palabra y cumplir con tus mandamientos. Sánanos, oh Señor. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Y que a vosotros, vuestras familias y todos aquellos por los que habéis pedido esta noche bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Seguimos con